Las 10 de la mañana y 56 minutos, seguimos con esta transmisión especial de la televisión pública para todos los rincones del país, esta edición internacional de Visión 7, esperando el fallo de la Corte Internacional de Justicia por el diferendo entre Argentina y Uruguay, justamente por el río Uruguay, este tratado para ver si se cumple o no el estatuto firmado en 1975. Volvemos a conectarnos con nuestro móvil en La Haya, escuchando parte de la lectura de la Corte. El conjunto del procedimiento previsto en los artículos 7 a 12, que están articulados de tal manera que las partes, en relación con la CARU, estén en condiciones, al fin del proceso, de cumplir sus obligaciones de prevenir cualquier perjuicio transfronterizo susceptible de estar generado por actividades potencialmente nocivas proyectadas por una de las partes. La Corte considera, por consiguiente, que el acuerdo de GETAN, si establece una instancia de negociación efectivamente que permite tener el mismo objetivo como es el previsto en el artículo 12 del Estatuto de 1975, no puede ser interpretado como expresando un acuerdo de las partes para derogar otras obligaciones de naturaleza procesal previstas por el Estatuto. Y, según la Corte, entonces, la Argentina, aceptando la creación del GETAN, no renunció, como lo pretende Uruguay, a los otros derechos de naturaleza procesal que le reconoce el Estatuto de 1975, ni ha invocado la responsabilidad del Uruguay por el hecho de su violación eventual. En efecto, la Argentina no ha renunciado en el acuerdo GETAN a los derechos que tiene del estatuto, cito, de manera clara y no equívoca. Fin de la cita. Tampoco consintió en suspender la aplicación de las disposiciones procedurales del estatuto. La Corte observa, por otra parte, que el acuerdo creado en el GETAN, refiriéndose a las papeleras que se construyan en la República Oriental del Uruguay, constata que son un simple hecho y no pueden ser interpretadas, como dice el Uruguay, como una aceptación de esa construcción por parte de la Argentina. La Corte considera que el Uruguay no tenía derecho, durante todo el periodo de consultas y de negociaciones previstas en los artículos 7 a 12, del Estatuto de 1975, ni de autorizar la construcción, ni de construir las papeleras, las plantas proyectadas, ni la terminal portuaria. En efecto, esto sería contrario al objetivo que, según el Estatuto de 1975, de proceder a las actividades litigiosas antes de aplicar los procedimientos previstos, cito, por los mecanismos comunes necesarios para la utilización racional y óptima del río. Fin de la cita. El artículo 9 prevé, sin embargo, cito, si la parte notificada no formula objeciones o no responde en los plazos previstos en el artículo 8 de 180 días, la otra parte puede construir o autorizar la construcción de la obra proyectada. Fin de la cita. De esto se desprende, según la Corte, que mientras están los mecanismos de negociaciones para prevenir un perjuicio sensible en detrimento de una de las partes, el estado de origen de la actividad proyectada no debe autorizar su construcción y mucho menos proceder a construir. La Corte destaca además que el Estatuto de 1975 se inscribe perfectamente en el marco de las exigencias del derecho internacional en la materia, desde el momento que el mecanismo de cooperación entre Estados está regido por el principio de buena fe. En efecto, según la ley consuetudinaria del artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, cito, cualquier tratado en vigencia vincula a las partes y debe ser ejecutado por ellas de buena fe. Fin de la cita. Esto se aplica a todas las obligaciones establecidas por un tratado, incluyendo las obligaciones de naturaleza procesal esenciales para la cooperación entre Estados.
El mecanismo de cooperación previsto por los artículos 7 a 12 del Estatuto de 1975 no tendría sentido, según la Corte, si la parte de origen de la obra proyectada autorizara sin esperar que ese mecanismo haya llegado a su término de la negociación. En efecto, si hubiera sido el caso, las negociaciones entre las partes no tendrían ningún objeto. Y en este sentido, los trabajos preliminares de las plantas papeleras en sitios aprobados únicamente por el Uruguay no son una excepción, contrariamente a lo que pretende este Estado. Sí, y son parte integral de la construcción de las, y el puerto es parte integral de la de los proyectos. La Corte concluye que el acuerdo no hubiera permitido al Uruguay librarse de sus obligaciones de notificar conforme al artículo 7 del Estatuto de 1975 y que al autorizar la construcción. Bien, ya pasó más de una hora desde que empezó la lectura de la Corte Internacional en La Haya y es momento de ordenar mucha información que están detallando. En primer lugar, para la Corte, después de este estudio, de Uruguay violó el tratado, hablamos del Estatuto de 1975, en donde se establece un artículo, el 7, el 12 y el 27, que los países tienen que consultarse antes de iniciar obras sobre el río. La Corte entonces ya dijo que Uruguay violó el tratado del 75, de 1975 en este aspecto. Y también la Corte dijo que no le compete la cuestión sobre la contaminación del río. Estamos repasando aquí con Indec Pomeraniec estos dos aspectos, resumiendo para ustedes el detalle de la lectura de la Corte hasta el momento. Sí, la cuestión de la competencia también tendría que ver con la cuestión medioambiental, de la no competencia del Tribunal, sería porque además de esto no estaría aclarado en el Estatuto del Río Uruguay, por lo tanto el Tribunal de La Haya tiene que ceñirse a aquello que tiene que ver con el tratado, con lo que sí está, como en este caso la no información por parte de Uruguay de lo que iba a ser la construcción de las papeleras y del puerto. Recordemos que una de las papeleras se retiró, la española ENSE, quedó Bodnia, todo está en este momento focalizado en Bodnia. Perfecto, ¿no? Resumido entonces, hasta el momento la Corte se expidió preliminarmente en su fallo sobre la cuestión de la contaminación, que no le compete a esta Corte Internacional, y por otro lado está adelantando ya que para la Corte se habría violado el tratado de 1975, el estatuto, mejor dicho, porque el tratado es de 1961, reformado en el 75, convertido en estatuto. Así es. Bien, tenemos más información con especialistas, con Pedro y con Raúl. Exactamente, Juan, y vamos a conversar ahora con la senadora Blanca Osuna. Ella es del Frente para la Victoria, es de la provincia de Entre Ríos, y no solo esto la vincula al tema del río Uruguay y a este tema de Bodnia, sino porque conocemos varios de los proyectos de ella que ha trabajado sobre el tema medio ambiente. Pero antes de conversar con Blanca, desde ya, antes que nada, el agradecimiento por estar con nosotros en esta transmisión especial, vamos a compartir algunos párrafos de la lectura del fallo de la Corte de La Haya, que tienen que ver con esto que nos estaban resumiendo recién Juan e Inde, de los aspectos centrales de lo dicho hasta ahora en el fallo. Escuchamos esto y después lo comentamos acá con la senadora Blanca Osuna. Se trata de la obligación para cualquier Estado de no dejar utilizar su territorio con fines contrarios al derecho de otros países. La Corte no ve en el Estatuto ninguna otra disposición que pueda sustentar esta demanda. Es decir, las demandas relativas a la contaminación sonora y visual no se pueden aplicar a este artículo 60. Asimismo, ningún artículo del Estatuto de 1975 aborda, voy a citar el tema, malos olores, fin de mi cita, que también alega la Argentina. En consecuencia, y por las mismas razones, la demanda relativa a los malos olores y a su impacto sobre el turismo argentino en Argentina también no es de competencia de esta Corte. Bueno, es lo que escuchábamos del fallo hasta ahora. Blanco Osuna, ¿qué interpretación merece hasta ahora esto que conocemos del fallo? Bueno, merecería un estudio y una lectura más pormenorizada, pero por lo pronto
Creo que hay una reivindicación de aspectos del Estatuto del Río Uruguay que vale la pena resaltar, porque si hay un aspecto de avanzada en este estatuto que viene del año 75, nada menos, es justamente el compromiso de ambas partes de consulta frente a inversiones, a modificaciones que se hagan no solamente en el agua, sino en la cuenca y en el uso de los recursos del río. Por eso creo que de eso se desprende claramente la falta de no observancia de lo que establece el estatuto por parte del río Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, cuando aprobó los proyectos de Bodnia, de ENSE en primer lugar, cuando usó volúmenes importantes de agua, cuando además autorizó la construcción de servicios e infraestructura portuaria, primero para Bodnia y después en Nueva Palmira. Indudablemente, en todos estos años se ha avanzado en el conocimiento de lo que son las ciencias del medio ambiente. Y creo que el estatuto en su momento lo que establece es en perspectiva futura, y hoy realmente eso reporta beneficios para el planteo que ha hecho el país. Comentaba recién que se ha avanzado en cuanto a la ciencia del cuidado del medio ambiente. Ahora, también se avanza en la comprensión de que esto, para el cuidado del medio ambiente, es imprescindible arribar a consensos. Se está hablando del cambio climático a nivel internacional, de otras formas de afectación del medio ambiente. ¿El estatuto sigue siendo una herramienta suficiente para cuidar el medio ambiente, lo relacionado con el río Uruguay? El estatuto sin duda lo es. Y creo que además, cuando me refería a los avances científicos que hay, quizás la mayor dificultad esté justamente en los acuerdos y las pautas normativas para que ese conocimiento esté en función social. Es importante entonces, y en función de todo este proceso, reivindicar la lucha y el trabajo y la organización de los entrerrianos y del pueblo de Gualeguaychú, porque creo que en función de esas denuncias, de los señalamientos y de la manera sostenida en que fueron manteniendo estos reclamos, es que se desemboca en una situación que permitirá, seguramente en esta etapa que se inicia a partir de ahora, a ambos países, reconstruir reglas de juego en relación al cuidado de este valor natural común que tienen, que es el río Uruguay, pero además pautas nuevas para, digamos, los países. Creo que en ese sentido es el aporte que yo reivindico por parte de la Asamblea y de las organizaciones no gubernamentales que han acompañado todo este proceso. Senadora, uno de los argumentos centrales de los uruguayos y casi unificado de todos los partidos políticos uruguayos siempre fue: ¿qué autoridad moral tiene la Argentina de cuestionar el tema de la contaminación cuando la Argentina contamina por todos lados? Nathanson antes mencionaba el riachuelo. Uno puede mencionar que la Argentina está atravesada por la soja transgénica. Está la minería contaminante en diversos puntos del país. ¿Qué se le responde a los uruguayos cuando nos plantean esto? No, pero no me parece que eso. Yo creo que, a ver, son dos cuestiones. Creo que indudablemente hay avances que todavía están pendientes en materia de normativa con respecto a la protección del medio ambiente. Y en eso hay una puja de intereses económicos muy fuertes que hay que asumir y sobre los que hay que trabajar. De ningún modo eso es una excusa para limitar el planteo que la Argentina ha hecho. No, por supuesto, no es una excusa, pero ellos plantean el tema de la autoridad moral. O sea, la Argentina contamina tanto que al fin y al cabo, ¿qué autoridad moral tiene, dicen los uruguayos, para venir a cuestionar un proyecto, más allá de lo importante que dicen ellos que es este proyecto para el Uruguay? ¿Cómo se responde a los problemas que la Argentina tiene respecto de la contaminación, más allá de que pueda haber algún que otro avance? El caso del Riachuelo es emblemático. Creo que el primer compromiso moral para ambos países es justamente el cumplimiento de la norma que se han dado, que es el estatuto, y que es ley en los dos países. Y además que dentro de esa norma específicamente se plantee, si bien no hay, digamos, un capítulo de penalidades
explícitas, en realidad el estatuto sí en lo que avanza es en generar toda una serie de pautas de prevención y de pasos que los países deben dar en la etapa previa a la instalación de algunos factores que puedan afectar ese medio ambiente común. A mí me parece que en realidad el valor moral es en el compromiso de decir, como estados nos hemos dado, hemos hecho un acuerdo, como estado hemos dado leyes para ambos países, que en realidad creo que es el valor y la señal más fuerte para la región, porque hoy se hablaba, por ejemplo, del acuífero guaraní, que también es de esta región. Y yo digo, ¿no?, como una apuesta, ojalá podamos los países que somos de algún modo beneficiarios de ese del agua, del acuífero y del valor natural, económico, potencial que tiene el acuífero, darnos una norma. Pero puesto en esa situación, el primer compromiso moral es cumplir la ley que nos dimos como países hermanos, ¿no? Y es el estatuto. Si este estatuto es perfectible o no, creo que es otra cuestión. La verdad que el estatuto es un ejemplo magnífico de acuerdos entre dos países y de asumir la protección de un recurso natural con una gran potencialidad de desarrollo. Creo que eso sería como un buen ejemplo. Y creo que vale para nuestra región, pero para el interior de Argentina, en relación o como parámetro para todas las cosas que están pendientes y a las que usted se refería. Pero de ningún modo eso opta a que no se considere el compromiso, ¿no? Creo que en ese sentido no hay vuelta atrás. Está claro, está claro. Senadora Blanca Osuna, le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Nos cuentan, Indy y Juan, con qué seguimos ahora. Bien, tenemos que reiterar, queremos reiterar esta información de último momento. Sepan, si se suman a la transmisión desde ahora, que la Corte, en lo que va de la lectura, ya dio dos definiciones muy importantes en relación a la contaminación y otra información que voy a leer textual. La Corte de La Haya ya dijo que Uruguay no respetó el primer apartado que le confiere el Estatuto del Río Uruguay y también dijo la Corte de La Haya hasta el momento que Uruguay dio prioridad a su normativa interna y no respetó el Estatuto firmado con la Argentina ni tampoco otros tratados internacionales. Dos informaciones de último momento muy importantes, de lo más importante que se sabe hasta el momento de la lectura de la Corte. Sí, exactamente. Lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental, como comunicábamos antes, está relacionado también con que la Corte determinó que eso no figuraba tampoco con el suficiente énfasis, si se quiere, dentro de lo que era el Estatuto y, por lo tanto, no forma parte de su competencia. En relación a lo de la violación del tratado, sí, efectivamente, Uruguay no informó. Pero bueno, mientras tanto, esa lectura sigue y nosotros tenemos, además, en este momento, para compartir con ustedes, una entrevista con Juan Carlos Colombo, que es un experto que forma parte del programa del monitoreo, de vigilancia del río Uruguay, ¿verdad? Del control ambiental en el río. El gobierno nacional tomó con responsabilidad el conflicto desatado por la instalación de la pastera en el río Uruguay, convocando a la comunidad científica argentina a realizar un programa de vigilancia ambiental destinado a evaluar y eventualmente detectar en modo temprano los posibles daños al ecosistema producidos por el funcionamiento de Botnia. Con fuerte inversión en la más sofisticada tecnología y participación de las universidades nacionales, pudo constatarse la sospecha. Los resultados formaron parte del informe que acompañó el reclamo argentino ante el Tribunal Internacional. Luego, los resultados que se presentaron a La Haya correspondieron a resultados de un año y medio de funcionamiento de la pastera y ya detectamos algunos síntomas tempranos de efecto. En particular hay que entender que el río Uruguay es un ecosistema muy variable, con un caudal de agua que es muy variable, puede ser tanto como el río de la Plata o tampoco como el río Luján o menos. Y detectamos en el verano del 2009, con aguas muy bajas, algunos efectos de eutroficación, o sea, florecimientos algales, y presencia de algunas sustancias que están prohibidas en Europa, como los nonilfenoles. Básicamente, son dos de los grandes efectos que pudimos detectar. Solo un año y medio de funcionamiento de la pastera arrojó resultados mínimos de contaminación que son concluyentes en una proyección de los 40 años que prevé el contrato de la papelera finlandesa con Uruguay. Peces, abejas, aves, humanos se ven afectados o incomodados, desde el envenenamiento potencial al nauseabundo olor que eventualmente azotó las localidades del margen argentino del río Uruguay. Uno de los temas críticos que también se presentaron en La Haya es el tema de los peces, en particular de especies que comen detritus orgánico, como los sábalos,
que buscan fuentes de materia orgánica. Y un efluente es una fuente de materia orgánica. Entonces, el pez va a ir activamente a buscar donde se depositan esos residuos. Lo que hemos detectado fue, si bien tenemos los primeros análisis que hay para el país de dioxinas y furanos, que son productos altamente tóxicos, si bien los niveles son realmente muy bajos en la zona, lo eran antes y lo son todavía, hemos detectado un pequeño salto, un incremento en los ávalos y en los sedimentos. Hay que ver si esto se mantiene en niveles que no son peligrosos o si sigue aumentando. Eso es parte del estudio que hay que seguir para controlar, digamos, la actividad de la empresa. Ya pasó más de una hora y cuarto desde que empezó la lectura del fallo de la Corte Internacional y justamente sobre el final habrá un veredicto. De todas maneras, queremos insistir con esta noticia en donde la Corte ya sostiene que Uruguay no respetó la obligación del artículo séptimo que indica que la comisión de los dos ríos de los dos países, dos ríos no, un río con dos países que la coordinan, tienen que consultarse mutuamente. Insistimos entonces con esto, que es un dato muy importante. La Corte Internacional de La Haya ya sostuvo que Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7 del Tratado del Río Uruguay de notificar a la comisión administradora formada por funcionarios de Argentina como de Uruguay. Es un dato muy importante para tener en cuenta en lo que va de la lectura. También es importante lo que decía recién Colombo en relación a que 2 años es poco tiempo, lo decíamos antes también, para evaluar claramente el impacto de la pastera sobre el río y sobre lo que tiene que ver con la parte argentina también, ¿no? Volvemos a escuchar el fallo desde La Haya. De la gestión del suelo, del uso de el agua y de los tributarios. La Corte sostiene que no hay nada para sugerir que sugiera que en la evidencia que presentó Argentina que sugiera una relación directa entre el uso de Uruguay del suelo y de los tributarios y de los cambios que se han producido en las aguas del río Uruguay que Argentina atribuye a la planta de celulosa de Botnia. Si bien Argentina hizo un argumento muy largo acerca de las descargas de los efluentes de la Botnia y sobre el efecto de esto en la calidad de las aguas, no se han presentado evidencias relacionadas con el cambio de la calidad de las aguas atribuible a Uruguay. Por ende, la Corte no puede concluir en este sentido. Por ende, las partes deben coordinar a través de la Comisión las medidas necesarias para atribuir un cambio ecológico y para controlar los efectos dañosos en el río y en las áreas afectadas por este. Fin de la cita. La Corte opina que el cumplimiento con estas obligaciones no puede esperarse que venga de la acción individual de cada parte por sí sola. La implementación requiere la coordinación a través de la Comisión. Refleja la dimensión del interés común del Estatuto de 1975 y expresa uno de los objetivos del establecimiento de esta maquinaria conjunta, que es coordinar las medidas tomadas por las partes para proteger el medio ambiente, el río y para el desarrollo sostenible. Las partes han adoptado estas medidas a través de la promulgación de estándares por parte de la CARU. Estos estándares se encuentran en la sección E3 y E4 del digesto de la CARU. Uno de los objetivos de la sección E3 es proteger el agua y su balance ecológico. Fin de la cita. En forma similar, en la sección E4 se establece que se desarrolló de conformidad con el artículo 36, 37, 38 y 39 y fin de la cita. La Corte sostiene que el objetivo del artículo 37 del Estatuto del 75 es evitar toda contaminación transfronteriza que afecte al río mediante la coordinación a través de la CARU de la adopción de las medidas necesarias. Entonces impone una obligación en ambos estados para tomar pasos positivos para evitar cambios en el
balance o el equilibrio ecológico. Esto no solo consiste en la adopción de un marco regulatorio, como se hizo por parte de las partes a través de CARU, sino también en la observancia y el cumplimiento por ambas partes de las medidas tomadas o adoptadas. La Corte considera que la obligación establecida en el artículo 36 abarca o comprende ambas partes y prescribe la conducta específica de coordinar las medidas necesarias a través de la CARU para evitar los cambios en el balance o en el equilibrio ecológico. Ya sea en forma individual o conjunta, y deben cumplirlas. Y esta es una obligación de conducta. Entonces se exhorta a ambas partes, en virtud del artículo 36, para que ejerzan una buena diligencia para trabajar a través de la CARU para preservar el equilibrio ecológico del río. Esta prevención es mucho más importante con respecto a la preservación del equilibrio ecológico, dado que el efecto negativo de la actividad humana puede afectar otros componentes del ecosistema del curso de agua, como por ejemplo su flora, su fauna y su suelo. La obligación de coordinar a través de la comisión la adopción de las medidas necesarias, además del cumplimiento y la observancia de ellas, tiene un rol esencial en el sistema general de protección del río Uruguay, establecido en el Estatuto de 1975, y por ende es de importancia crucial que las partes respeten estas obligaciones. A la luz de lo dicho, el 9 de octubre de 2003, el gobierno uruguayo anunció que autorizaba la instalación de una papelera en Fray Bentos. 18 días después, el gobierno argentino, a través de la Cancillería, pidió a través de una carta información sobre esta pastera. Ahí comenzó este conflicto internacional que ahora termina con un fallo de la Corte que conoceremos en minutos. Vinieron los cortes de ruta, las denuncias de contaminación, el resumen de este conflicto resumido, valga la redundancia, en este informe preparado por nuestra producción. La historia del diferendo entre Argentina y Uruguay en torno a la instalación de papeleras sobre el río Uruguay se remonta a septiembre de 2002, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo da a conocer un informe sobre un proyecto para construir plantas de celulosa en el país vecino. Una estrategia productiva cuyo paso previo fue una importante inversión internacional en la forestación de millones de hectáreas de eucaliptus y pino para la producción de pulpa de celulosa. También en 2002, el gobierno del entonces presidente uruguayo Jorge Batlle acuerda con dos empresas multinacionales, la española Ence y la finlandesa Botnia, la instalación de dos grandes fábricas de celulosa en la localidad de Fray Bentos, a orillas del caudaloso río Uruguay. Un millonario negocio inédito en la historia de la economía del país vecino. Instalación de las fábricas contaminantes, porque los empresarios dicen, y nuestro gobierno, el uruguayo, dice, no contaminan, sí contaminan. Las primeras manifestaciones en contra de la instalación de las papeleras tuvieron lugar en Uruguay, con la forma de protestas sociales y ambientales. Mientras el Frente Amplio, por entonces coalición opositora, y la central sindical PIT-CNT criticaban el marco jurídico de los contratos, las organizaciones ambientalistas Greenpeace y Guayubira se oponían a la instalación de las fábricas de celulosa por su poder contaminante. Poco después, ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú, la localidad turística argentina ubicada al otro lado del río Uruguay, se sumaban a la protesta. Que se vaya a la pastera. Esa es la convicción de Gualeguaychú. La Cancillería Argentina se hizo eco del proyecto en octubre de 2003, cuando por medio de una carta le solicitó al gobierno uruguayo detalles técnicos sobre el impacto ecológico que provocaría la instalación de las plantas. El conflicto tomó relevancia nacional e internacional. El 30 de abril de 2005, luego de que una multitudinaria manifestación de argentinos y uruguayos tomara el puente internacional que une Fray Bentos con Gualeguaychú. Es el pueblo de Gualeguaychú
que está defendiendo no la soberanía de agarrar y decir de que el Uruguay no puede poner. Uruguay puede hacer lo que quiere en su país. Lo que no puede hacer el Uruguay es decidir sobre la frontera con Argentina, que es compartida en el río Uruguay. Aunque el Frente Amplio se había opuesto al proyecto en el Parlamento uruguayo, al hacerse cargo de la primera magistratura del país, Tabaré Vázquez ratificó la instalación de las papeleras. El 5 de mayo de 2005, los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, acordaron crear una comisión binacional para analizar el impacto ambiental de las papeleras durante los próximos 180 días. Estudiemos este emprendimiento industrial que se va a hacer en el Uruguay, que se está haciendo en el Uruguay, y que además se tomen todo tipo de medidas para minimizar cualquier impacto que eventualmente pueda ejercerse de manera negativa sobre el medio ambiente y fundamentalmente sobre los habitantes. Meses después, parte de la población entrerriana, organizada en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, inició el bloqueo del paso de vehículos a través del puente internacional hacia Uruguay, medida que se mantiene hasta la fecha. El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho, así que por favor sepan entenderlo. Y si no, miren que hay familias, hay chicos. Ante el fracaso de la posibilidad de acuerdos en la Comisión Binacional, Kirchner pidió al gobierno uruguayo suspender la construcción de las plantas de Ence y Botnia por 90 días para facilitar la realización de un estudio de impacto ambiental sobre la zona de influencia del río Uruguay. Y las dos empresas, Botnia y Ence, 90 días, argentinos y uruguayos, 90 días, nada más que 90 días para que estemos todos seguros. Montevideo rechazó el pedido, acusando al gobierno argentino de haber permitido que los manifestantes bloqueasen indefinidamente el principal puente que une ambos países, causándole un importante daño a su economía. Uno de los momentos más ríspidos de la disputa diplomática se percibió durante la cumbre iberoamericana realizada en Chile en noviembre de 2007, donde Kirchner y Tabaré Vázquez intercambiaron acusaciones y agradecieron la gentil pero frustrada mediación de Juan Carlos, el rey de España. Ante la imposibilidad de un entendimiento, el gobierno argentino decidió recurrir a la Corte Internacional de La Haya para que dictamine sobre la presunta violación uruguaya del Estatuto del Río Uruguay que regula las actividades en el curso de agua compartido. Según la presentación argentina, esta violación se produjo cuando el país vecino aprobó la instalación de las pasteras Ence y Botnia y un puerto para facilitar las operaciones logísticas de las fábricas. Como Ence fue relocalizada en Colonia, la demanda quedó concentrada en Botnia, hoy en pleno funcionamiento. Bien, 11 de la mañana y 29 minutos. Recordamos que la lectura del fallo empezó a las 10 de la mañana y se calcula que aproximadamente se conocerá el veredicto final alrededor del mediodía de nuestro país. Así que entramos ya prácticamente en la última media hora de lectura del fallo, en donde escucharemos con mucha atención qué decidió la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Hacemos un breve corte y ya volvemos aquí en la televisión pública con más información. Un fallo inapelable. Los gobiernos argentino y uruguayo se comprometieron a respetar la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, que es de cumplimiento obligatorio. Las repercusiones a uno y a otro lado del río Uruguay, en minutos, en esta emisión especial de Visión 7 Internacional por la televisión pública.